Bueno, estamos ya de regreso. Vamos a la información. Déjame decir que se está debatiendo en el Congreso de Guanajuato la designación de 9 integrantes de un comité de participación ciudadana, los cuales a su vez tendrán la responsabilidad de instrumentar se está formando primero un comité que va a designar a su vez al comité de participación ciudadana. Así está la ley a nivel federal y a nivel estatal. Demasiados comités, nos había dicho ya aquí Carlos Arce en la mesa que tuvimos sobre anticorrupción hace algunos días. Bueno, este comité, el que va a formar el Comité Ciudadano, el Comité de Participación Ciudadana, se presentaron 35 personas en el Congreso para ser tomados en cuenta. De ahí habrá que elegir a 9 de ellos. Pero llama la atención, por ejemplo, que uno, por cierto, el primero de la lista, pues es un militante del PAN que además es esposo de una diputada. Jesús Cárdenas Nieto es esposo de la diputada panista Elvira Paniagua, miembro de Acción Nacional. También está participando, representando a Concamín Bajío, otro panista, el exalcalde leonés Ricardo Alanís Posadas. También encontramos por ahí a otro personaje como Demetrio Martínez, quien fue su procurador de justicia en la administración de Juan Manuel Oliva. Demasiados funcionarios y exfuncionarios. Y estos funcionarios, bueno, y está, por ejemplo, María Esther Santos, rectora de la EPCA, Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, que usted la recordará, fue integrante del Comité Anticorrupción, que no sirvió de mucho, de la alcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez. La propia María Esther Santos se vio envuelta en un escándalo cuando decidió alegremente ir a Las Vegas a acompañar a Bárbara Botello, de quien era comadre o es comadre, olvidándose que ella era la integrante de un comité que debería vigilar las buenas prácticas de la alcaldía. Bueno, Carmen Pizano está en la línea telefónica. Estoy escuchando bien. Carmen Pizano, para decirnos cómo van las cosas con las comparecencias el día de hoy de estos candidatos al comité que va a su vez a formar al de Participación Ciudadana. ¿Sí, Carmen? Sí, Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes a A los ver, no te estoy presentes. escuchando, permíteme, nos revisamos ahí. A ver, ¿Sí? adelante. ¿Ya me escuchan? Sí. Okay. Sí, mira, comentarte que ya terminaron estas entrevistas. De los 35 personas que estuvieron registradas, solamente se presentaron 29 a la entrevista con los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Efectivamente, el primero en pasar fue Jesús Cárdenas Nieto, que es militante panista, es el esposo de la diputada Elvira Paniagua Rodríguez. Hizo la exposición. Durante su exposición frente a los diputados, todos respondieron las mismas dos preguntas. Bueno, los diputados hicieron dos preguntas, las mismas a los 29. Y bueno, al responder a uno de los cuestionamientos, el esposo de la diputada Elvira Paniagua decía que para designar a las personas que van a integrar el Comité de Participación Ciudadana, que va a vigilar el cumplimiento del sistema estatal anticorrupción, había que dejar de lado las cuestiones partidistas. Eso lo mencionó durante su exposición. Acto seguido, comentarte, Arnoldo, que de parte del diputado zelayense, el priista Jorge de la Cruz Nieto, se le preguntó sobre si no iba a si no se contradecía el que él estuviera participando para formar parte de esta comisión de selección cuando él es el esposo de una diputada del PAN. Él en ese momento dijo que no había ningún tipo de violación, porque además, si no se le permitiera a él participar, se le estaría violando su derecho a la libre asociación, que él puede pertenecer Pero a su ¿qué tiene que partido. ver una cosa con otra, no? Pues sí, es que él decía, yo puedo pertenecer a un sindicato, a un partido político, a donde yo quiera y también venir a participar aquí. Entonces, porque si no se le estaría como coartando la libre asociación al pertenecer a un partido político. Algo así de entender, pero bueno. Y más tarde, pues bueno, lo fuimos a entrevistar el viernes. Bueno, y va a decir también que la libertad de matrimonio se estaría violando, que él puede estar casado con quien quiera, ¿no? Sí, efectivamente. Él viene o llegó propuesto por el Colegio Humanístico Celaya, que es del municipio de Celaya. Y cuando fuimos a preguntarle sobre, bueno, yo le hacía una pregunta muy concreta. Él
va a elegir al comité ciudadano que va a ser el responsable de vigilar el sistema estatal anticorrupción. El sistema estatal anticorrupción, a su vez, se va a hacer cargo de que servidores públicos no incurran en prácticas de corrupción, y si incurran, bueno, pues entonces sancionarlo. Su esposa es servidora pública, ¿no? Finalmente, si no habría un conflicto de interés, él aseguró que no hay ningún conflicto de interés, que ella, la diputada Elvira Paniagua, prefirió no estar durante la entrevista para evitar malas interpretaciones, pero y que también se iba a abstener de votar en el pleno cuando se elija a la comisión especial para no caer en un conflicto de interés. Y bueno, lo que nos llamó bastante la atención es que él decía que él decidió participar porque aunque pertenece a un partido político que es el PAN, eso no es garantía para que sus propuestas se escuchen. Porque muchas veces no hay eco, así que comentaba él, que estar en un partido político no le hacen caso en su partido. Así es, dice, estar en un partido político te da simplemente la dimensión de querer participar. Resulta que a veces no hay eco para poder hacer las transformaciones que uno quisiera, porque el partido político tiene su agenda. Y participando en el comité selector del comité de participación, la comisión selectora del comité de participación ciudadana, ¿va a influir mucho siendo uno de los 9? Pues podría ser, ¿no? Porque finalmente va a decidir, ¿no? ¿Quién va a quedar como integrante del comité que va a estar vigilando? En sus manos está quiénes van a estar dándole seguimiento puntual a que se cumpla con con los propósitos del sistema estatal anticorrupción. Y él dice que decidió participar porque ha vivido y ha sufrido lo que es la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado, porque ha sido servidor público, que actualmente se dedica a consultorías, entonces que conoce bien las prácticas de corrupción, y por eso, y como no encontraba eco o no era escuchado dentro de su partido, pues ahora decidió participar a propuesta de una institución de educación superior privada del municipio de Celaya. Entonces, bueno, así es como queda esta participación. Comentarte que también tuvimos la oportunidad de platicar con María Esther Santos de Anda, que es de la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, que fue la presidenta del Comité Anticorrupción, de este fallido Comité Anticorrupción durante el trienio de Bárbara Botello, y le preguntábamos si vendría, porque bueno, se conoce la relación que tiene, la relación personal que tiene estrecha con la exalcaldesa priista Bárbara Botello, si llegaría con alguna encomienda, ¿no? A elegir a quién sería parte del comité de participación ciudadana. Y ella menciona que no, que el caso del viaje a Las Vegas simplemente no se manejó de manera correcta, así lo mencionó, que hubo muchas inconsistencias, y que la gente que la conoce sabe que es una persona honesta. Se fueron en el avión de un empresario que además era proveedor del municipio. Sí, lo recuerdo, y anoche lo estaba leyendo, de hecho. Pero bueno, ella dice que no. No propiamente proveedor, sino que tenía muchos trámites ante el municipio por sus propiedades inmobiliarias. Efectivamente, sí. Arnoldo. Pero bueno, ella dice que las personas que la conocen saben de su calidad y de su honestidad, que ella no llegaría con ninguna petición para elegir a las personas que van a formar parte del Comité Anticorrupción. Y bueno, también comentarte que quien me llamó mucho la atención fue la participación del exalcalde y exsenador panista Ricardo Alaniz, cuando se presentó ahí con los diputados, porque se fue duro y a la yugular al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, acusándolo de ser el que provoca toda la corrupción, ¿no? De ser como también la panista. Sí, porque se le fue y dijo que un claro ejemplo de la corrupción que había a nivel federal era el caso de la liberación de la francesa Florence Cassé, acusada de secuestro, y que como eso podía presentar muchos casos, ¿no? También todas las la corrupción que existe en las aduanas, y que él como empresario lo sabe, que se presentan hasta 2 quejas al mes, él presenta hasta 2 quejas al mes a los consejos empresariales para que a su vez hagan eco y pidan una solución al gobierno federal, porque la entrada de la mercancía ilegal es constante.
Entonces, él decía que había muchos ejemplos de la corrupción, habló también de los ductos de Pemex, pero todo, frente a los diputados, todo haciendo referencia a competencias de índole federal, ¿no? Y ya en la entrevista le preguntábamos qué opinaba. ¿Los diputados periodistas muy calladitos? Sí, ¿eh? Sí, muy callados. O sea, el que ¿cómo se dice el dicho? De que el que calla otorga. El que calla otorga. Sí, nadie le cuestionó nada. Pasa su intervención de 5 minutos, que la dirigió a criticar la corrupción que se vive a nivel federal, fomentada, decía él, de Enrique Peña Nieto. Y después de esos 5 minutos, el único que hizo una pregunta fue el diputado Guillermo Aguirre Fonseca, del PAN, y fue para seguirle tundiendo a las autoridades federales, ¿no?, por solapar la corrupción. Ya en la entrevista le preguntábamos sobre el caso concreto de Guanajuato. O sea, ya criticó la corrupción a nivel federal, pero ¿cómo ve a Guanajuato? Entonces él decía que él ve un gobernador, o ve a Miguel Márquez Márquez, como una persona honradísima, ¿no? Que el problema es que no puede estar vigilando a todos los demás. Y ponía como ejemplo su fábrica, que él tiene 1,000 empleados, y que él busca que sus empleados no sean corruptos, pero que es difícil poder controlar a 1,000 empleados. Entonces, para el gobernador Miguel Márquez también es complicado poder controlar a todos los servidores públicos, pero que lo que corresponde a Miguel Márquez Márquez es una persona honradísima. Bueno, pues eso habla de malos controles en el gobierno. Tampoco nadie le pide a Márquez que los cuide él solito, ¿no? Exactamente. Ganan muy bien los secretarios de despacho, los directores generales, los subsecretarios, como para ser tan descuidados. Uh-huh, así es, Armando, parece que tiene una Secretaría de la Transparencia, pero bueno, ahí él decía que para poder combatir esta corrupción es necesario el uso de las tecnologías. Y bueno, esa fue como su aportación. Finalmente ya concluyeron ese lunes, cuando se va a someter a votación de pleno el dictamen. El dictamen es solamente para declarar cuántos son candidatos, cuántos cumplen con los requisitos para poder aspirar a esta comisión de selección, y ya serán los legisladores los que elijan a las 9 personas que la van a integrar, para que a su vez decidan quién va a integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana. Y comentarte que es el próximo lunes 19, cuando ese día se elige a la Comisión Especial en periodo extraordinario, pero ese mismo día entra en Guanajuato en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Y la Comisión Especial cuándo define al Comité de Participación Ciudadana? ¿Qué, cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es el mecanismo? Eso todavía lo tengo que checar en los transitorios de la ley de... Pero entonces va a empezar a operar el sistema sin el Comité de Participación Ciudadana, sí, hasta que no se pongan de acuerdo estos 9 comisionados. Así es, Armando. Entonces, eso es lo más relevante que sucedió el día de hoy en el Congreso local. ¿Te quedas con buen sabor de boca de las participaciones? ¿Hay calidad? ¿Hay buenos prospectos? Hubo algunos muy buenos, comentarte que, por ejemplo, me sorprendió mucho que la representante que envió la Universidad de La Salle, de La Salle Bajío, la representante muy bien, muy coherente. Sí, ¿No te acuerdas de su nombre? A ver, aquí lo tengo, es Mariela del Carmen Huerta Guerrero. Sí. María del Carmen Huerta Guerrero, muy coherente, y me gustó mucho, me llamó mucho la atención. También estaba interesante, estaba muy nerviosa, pero lo que comentaba era interesante, la representante de la Universidad de Guanajuato de la División de Derecho, Política y Gobierno, que se llama Dulce María Guadalupe Moreno Cuellar. ¿Quién más me pareció interesante? Ay, ay, ay. Bueno. Pues ahorita me quedo con ellas dos. Pero sí, que el de la Universidad Iberoamericana también, Sergio Hernández Caballero, también me parece que dio buenas respuestas. Incluso comentarte que José Demetrio Baladé también, ex su procurador. Sí. Sí, él también. Que no sé si vaya a alcanzar a llegar, ¿no? Por estos antecedentes que tiene, y bueno, vamos a ver qué decisión toman los diputados, pero en conocimiento sí me parece que tenía también bastante. Muy bien, Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue todo lo que pasó hoy en el Congreso. Bueno, ajá, sí, eso fue. Mira, había, por ejemplo, programada una
de Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda, pero no se pudo llevar a cabo porque estas entrevistas se prolongaron durante más de 3 horas y nunca llegaron los de la Comisión de Gobernación con los de la Comisión de Hacienda, y esto generó molestia con la diputada Elvira Paniagua, que no lo dijo, pero se fue después de esperar durante mucho tiempo que llegaran los diputados de la Comisión de Gobernación. Pero pues bueno, era lógico, ¿no? Estaban atendiendo las entrevistas y no podían llegar. Pero también platicamos con la diputada Beatriz Hernández Cruz por el tema de Salamanca, de la ciudad de los niños de Salamanca. ¿Qué dijo la diputada? Que seguramente conoce muy bien el caso. Sí, no, dice que ella sale en defensa, ¿no?, del trabajo que se hace en la ciudad de los niños. Dice que lo que a ella le ha tocado ver es que los tratan muy bien, que no hay ningún tipo de maltrato, que desconocía la resolución de juez, y que si intervino en este momento el DIF estatal es porque es parte de sus atribuciones, pero no es porque exista una violaciones a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que están conviviendo en ¿No se ha preocupado por conocer la sentencia? No, yo le pregunté y dijo que no la conocía, y yo también le pregunté, ¿y va a investigar? Que no le correspondía, porque ella en este momento es presidenta del Congreso del Estado, además de ser la diputada que representa el distrito de Salamanca, pero que como presidenta pues también tenía que llevar la voz de los 36 legisladores, entonces que en ese momento no se podía pronunciar más sobre el caso. Bueno, pronunciarse puede que no, pero yo creo que sería importante que conociera el fondo de la sentencia, además es abogada, ha sido consejera de la judicatura, así es, antes de opinar a la ligera. Así es, Fernando. Y bueno, pues eso es lo más relevante. Me encuentro ahorita en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, muy muy tranquilo estuvo en la sesión del día de hoy. Solamente se aprobó cómo van a quedar conformadas, cómo tienen que quedar conformadas las asociaciones civiles para quienes aspiren a ser candidatos independientes. Todos los detalles en la página un poco más tarde. Y también comentarte que pues la queja contra Diego Sinué se va a extender porque siguen en el proceso de investigación y seguramente será hasta mediados de agosto, finales de agosto, de cuando se dé una resolución por parte de la unidad técnica. ¿La queja presentada por Santiago, por sí, Bárbara? No, la denuncia presentada por Santiago como dirigente estatal por de recursos públicos. Muy bien. Ante el IEJ, porque la de Bárbara fue presentada ante la Procuraduría General de la República. Muy bien. De acuerdo, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego. Yo antes de irme les informaré que el magistrado Ariel Rojas